Sí, por supuesto, ¿no? El sumarle el Caracas de visitante siempre es importante. Nosotros teníamos rato que no le sumamos el Caracas acá. Sabíamos que iba a ser muy difícil, además fue muy difícil. Ellos atacaron con todos sus argumentos y nosotros con los nuestros tratamos de aguantar ese resultado y importante un punto para seguir sumando y ya pensar en petar y tratar de recuperar algunos jugadores porque el equipo está bastante desgastado. Profundidad en el equipo a lo mejor no es la misma. Necesitamos, salió Zarose, salió Carabalí y por ahí sumamos, nos falta sumar gente por fuera, nos falta sumar un central. Por ahí nos falta profundidad, pero digo, apostar a lo nuestro, porque es un equipo muy joven, un equipo con muchos jugadores juveniles, un equipo que a lo mejor no apuesta a los nombres, sino a los hombres dentro de la cancha, y con nuestros argumentos vamos a tratar de ir partido a partido, sumando para ver si nos alcanza para cosas importantes. Hey, pero muy pocas, ¿no? En realidad este es un equipo que crea muchas oportunidades, hoy no creamos muchas, pero lo importante fue que pudimos aguantar y lo rescatable es que aguantamos el cero y es importante para sumar puntos. Sí, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a tener un rival muy, muy difícil contra Petare. Tenemos que recuperar a los muchachos, ir con esta misma convicción, tratar de atacarlo más, tratar de tener más la pelota que hoy no lo hicimos y ir a sumarnos, que es importante para irnos tranquilos para Valera. Gracias, pues, con esta junta directiva ya asumieron el compromiso, ya la deuda la saldaron de noviembre y diciembre que nos debían. Entonces es importante ir la tranquilidad en la parte económica, ya se puede trabajar de la mejor manera y bueno, seguir apostando a esto y darle las gracias y que sigan cosechando cosas importantes y sigan viniendo triunfos.